Exactamente, creo que ese es un tema bien interesante. Estamos muy contentos porque, bueno, hemos podido trabajar en conjunto con operadores turísticos de todo el territorio departamental y hoy contamos con más de 25 nuevas propuestas de turismo rural y turismo de naturaleza, que es en definitiva lo que nosotros tenemos para proponer, el mejor producto que tenemos para proponer es justamente el turismo de experiencias. Y en ese sentido, el haber logrado que hoy tengamos 25 emprendedores involucrados en la actividad turística proponiendo alojamiento, actividades, gastronomía, senderismo, cabalgatas, trekking, avistamiento de flora y fauna. Hay una oferta turística muy buena, muy fortalecida en nuestro territorio y creemos que es un muy buen producto para vacaciones de julio justamente. Máximo que considerando este momento que estamos pasando con lo que son el tema de las gripes y demás que han venido con fuerza, sabemos un poco esta situación que es una situación que a todos nos preocupa y mucho, y bueno, poder contar o poder considerar a Tacuarembó como un destino turístico para estas vacaciones de julio en espacios abiertos, espacios naturales, donde justamente se evita todo esto, y creo que es una muy buena propuesta el salir a descubrir Tacuarembó, ¿no? Y un detalle que tiene Tacuarembó, y lo descubrimos con el programa que hicimos anteriormente, es que cada sector de nuestro extenso departamento ofrece playas distintas, por ejemplo, o lugares diferentes, o paisajes, porque es algo distinto lo que se puede ofrecer Ancina, San Gregorio, o Paso de los Toros, o las propias Quebradas del Norte. Tacuarembó tiene en materia de turismo una propuesta muy diversa, justamente. Un poco nos hemos focalizado en lo que es Quebradas del Norte para esta temporada de vacaciones de invierno, justamente por ser un turismo a cielo abierto, en espacios naturales, donde la gente pueda andar tranquilamente y, bueno, despreocuparnos un poco de toda esta situación, como lo decíamos, que preocupa, que hace a la salud, ¿no? Pero además también tenemos, digo, lo que es San Gregorio de Polanco, con una preciosa propuesta de turismo histórico-cultural, con los más de 60 y pico de murales nuevos que se generaron ahora para el 30 aniversario, o sea que también es un lindo paseo de invierno. Paso de los Toros también con sus atractivos, con lo que es la historia de la Aguatónica, con Benedetti, con la represa de Rincón del Bonete. Bueno, Villa Ancina también, que lo estamos trabajando muy fuerte y que también es un lugar muy lindo para visitar, con el camping, con lo que es poder realizar paseos en bote, pesca deportiva. Tenemos una propuesta realmente muy interesante. Y en lo que hace a Tacuarembó como capital departamental, también con una propuesta de museos que está muy bien. Somos uno de los departamentos con la mayor cantidad de museos en las capitales departamentales, y también es una rica propuesta para lo que es las vacaciones de julio, poder salir a recorrer los museos y conocer los museos que nuestro Tacuarembó tiene. Increíblemente, muchas veces somos nosotros los tacuarembuenses quienes residimos en el departamento mismo, quienes menos conocemos todo lo que tenemos para proponer. Y en ese sentido creo que también puede ser una muy buena oportunidad las vacaciones de julio para permitirnos conocer un poco más nuestra tierra, permitirnos conocer un poco más Tacuarembó y promocionarlo también cada uno de nosotros, ¿no? Siempre decimos que cada uno de nosotros, cada tacuarembuense, es un embajador de esta tierra, de nuestro Tacuarembó, y que bueno, cuando compartimos en redes sociales cosas, podamos mostrar lo que Tacuarembó tiene para proponer en materia de turismo y en esa diversidad que tú mencionabas, ¿no?